El Huascarán, el pico más alto de los Andes peruanos. Estos nevados son venerados desde el principio de los tiempos. Es la morada de los espíritus de la tierra. Al pie de estas montañas sagradas, hace 3.300 años, se construyó el centro ceremonial de Chavín de Huanta. Un lugar enigmático, una colosal obra de ingeniería y arquitectura. Aquí se consolidó la desigualdad iniciada en el arcaico. Nació el primer gobierno teocrático de los Andes. Los sacerdotes se erigieron en gobernantes y pusieron en marcha una complicada estrategia religiosa para convencer a los devotos de que eran seres superiores, los mensajeros de los dioses. El teatro del más allá, Chavín de Huanta. Una ambiciosa producción cinematográfica guiada por los arqueólogos John Rick, de la Universidad de Stanford, y Luis Lumbreras, de la Universidad de San Marcos, y dirigida por el cineasta José Manuel Novoa. Recrearemos los principales rituales que realizaban, como sus ceremonias de premonición y adivinación. El oráculo era la principal llamada de Chavín de Huanta. Los peregrinos se sometían a escalofriantes rituales de iniciación en los que ingerían sustancias alucinógenas. Sumidos en profundos estados de conciencia alterada, eran manipulados fácilmente por los sacerdotes. Gracias a estas prácticas, el gobierno teocrático de Chavín se mantuvo en el poder durante 800 años sin necesidad de ejército.